¡Hola! Hola. Hoy, para Música en Movimiento, os traemos la continuación del cuento del cangrejito y la ballena. Se titula así, El viaje del cangrejito. Comenzamos. Una mañana, la ballena, cansada de ver al cangrejito día tras día subir a la roca y caer, se acercó a él y le dijo: He tenido una idea. ¿Qué te parece si en vez de estar todo el día intentando subir a esa maldita roca, te vienes conmigo a dar un paseo? ¿Y tú? ¿Cómo vas a pasear si no tienes patas? Dijo el cangrejito. Me refiero a dar un paseo por el mar. ¿Y cómo voy a pasear yo en el mar con mis patas chuecas? Muy fácil. Yo me sumerjo en el agua y tú te lanzas sobre mi lomo. ¡Qué buena idea! Y así hicieron. La ballena se sumergió y el cangrejito se lanzó con todas sus fuerzas. Ella emergió de nuevo y comenzaron su paseo. El cangrejito estaba feliz. Nunca había visto el mundo desde tan alto. Ni se había ido tan lejos. Ahora podía divisar toda la costa. Llevaban toda la mañana navegando cuando de pronto el cielo se oscureció. Empezaron a caer las primeras gotas. El mar se enfureció. Grandes truenos sonaban cada vez más cerca. La ballena y el cangrejito subían y bajaban por las crestas de las olas que eran cada vez más altas. La tormenta había estallado. La ballena luchaba por mantenerse a flote entre las olas. El cangrejito se sujetaba con fuerza a su amiga para no caerse. Todo ocurrió en un momento. La ballena no pudo hacer nada. Un gran gigante blanco se abalanzó sobre ellos y ¡plaf! Se chocaron. El sonido de la ancha ambulancia le despertó. Allí estaban, uno junto al otro, tendidos en la arena, rodeados por un grupo de marineros que intentaban reanimarlos. La lancha ambulancia atracó y los médicos les curaron sus heridas. El capitán del barco les pidió disculpas. No pude evitarlo. La tormenta no me dejaba ver. Los médicos y la tripulación ayudaron a nuestros amigos a sumergirse de nuevo en el mar. Todo se quedó en un susto. La ballena y el cangrejito se despidieron a pesar del percance. Desde aquel día salieron a dar un paseo todas las tardes. Algunas veces oían el sonido de la ambulancia a lo lejos. Entonces se miraban y sonreían. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy bien. Después os vamos a poner un baile que queremos que hagáis con nosotros. Y también haremos algunas fechas juntos. ¿Vale? ¡Adiós!